Hola, soy Ignacio Beltrán Villegas, presidente de Impulsa Colombia. Un poco para ponernos en contexto, Impulsa Colombia es la agencia de emprendimiento e innovación del gobierno colombiano. Tenemos la fortuna, y en lo particular, hablo en primera persona, tengo la fortuna de trabajar por el ecosistema y, como siempre digo, por un poco ese espacio, ese lugar en donde los sueños se cumplen, sin lugar a dudas. Y saludo a todos aquellos que se toman el tiempo para hablar un poco de ecosistemas y de transformación, pero sin lugar a dudas los emprendedores son quienes construyen las nuevas realidades. De ahí que hemos querido generar un poco este espacio de reflexión. Quiero darle un saludo, pero muy caluroso, a la Secretaría de Innovación de un estado que quiero mucho, que es Jalisco, que entre otras cosas anecdóticamente fue mi última visita internacional prepandemia en Colombia. Tuve la oportunidad de estar en Guadalajara, tuvimos la oportunidad de estar en la zona metropolitana, porque he tenido unas grandes relaciones históricas con la zona, con Tlaquepaque, Tonalá, etcétera. Entonces me siento muy contento, ¿verdad? De saludar a ustedes, a Talent Network, que de alguna manera lideran este Talent Land, que nos permite generar reflexiones. Me siento muy honrado, y de verdad lo digo, me siento muy, muy, muy honrado, porque entre otras cosas, después de Colombia, mi país latinoamericano preferido es México. Y de hecho me levanto por las mañanas muchos días cuando me levanto contento, que son muchos días de mi vida. Y generalmente pongo México lindo y querido como inicio de las mañanas, voz de la guitarra mía. Así que es de verdad, la música mexicana siempre enaltece mi felicidad y de alguna manera el amor por un país que tenemos una gran hermandad, además de tener una riqueza gastronómica maravillosa. Así que un saludo para todos y les haré una reflexión acerca de algo que vengo siendo un poco puntual en temas de estos 3 años que llevo aquí en la entidad, de mirar cómo pensamos lo que está cambiando en la cultura y cuáles serán esas habilidades del siglo XXI. Mi vida anterior, por muchos años, aquí donde me ven, ya estoy en el quinto piso, y en mi vida anterior trabajé muchos temas de educación, fui decano en alguna escuela de negocios. Entre otras cosas, trabajó muy de cerca de del Instituto Tecnológico de Monterrey, para mencionar algunas universidades de México en que trabajé. Y la reflexión siempre desde el lado de la universidad era, oiga, ¿cómo generamos talento pertinente? Ahora, de este lado es, ¿cuál es el talento pertinente? Por eso quiero a ustedes, que muchos son jóvenes y que están en ese proceso de transformación y adaptación, que entre otras cosas les confieso algo, yo hubiera sido una persona muy feliz si en algún momento de mi vida profesional hubiera tenido la oportunidad de tener esta conversación para que en una edad temprana me dijeran, oiga, loco, Nacho, dicen a mí, como Ignacio que soy, ¿cómo es la vaina o cuál va a ser el talento que más se va a mandar en los próximos años? Por eso, nos hemos tomado el trabajo con mi equipo de Impulsa de construir esta reflexión. Un primer punto, y yo siempre comienzo por el cerebro, nuestra máquina, nuestro motor, el lugar donde a partir de las conexiones de las redes neuronales logramos construir relaciones, construir realidades, construir nuevos entornos. Y yo le digo a todo el mundo, particularmente al equipo más cercano de la presidencia de Impulsa, es que llegó el tiempo de conectar el cerebro. Cuando uno logra generar más aprendizaje, desarrollo nuevas competencias, lo que se hace es que el cerebro, en sus tres cerebros, que están dentro de la estructura, de las emociones, el frontal, la filosofía, etcétera, empiezan a identificar esa conexión para generar más capacidad, más innovación, más realidades. Y dice un profesor chileno que quiero de verdad muchísimo, el profesor Humberto Maturana, que al cambiar nuestra emoción, cambia nuestro razonar y al cambiar nuestro ser, se cambia nuestro mundo. ¿Qué tanto estamos siendo conscientes que esta nueva realidad desarrolla nuevos rumbos? ¿Qué tanto? Entendemos que a partir de nuestras emociones logramos identificar nuevas relaciones o nuevas realidades. Una invitación. Es tiempo de generar más aprendizaje. Es tiempo de que nuestro cerebro tenga nuevas capacidades o nuevas visiones para desarrollar nuevos modelos de negocio, nuevos trabajos. En esto de que estamos en un evento, el Talent Land, en donde realmente el talento es fundamental, ¿qué tanto somos conscientes de las nuevas realidades de talento?
¿Cómo funciona esto? Esto simplemente es una palabra que me encanta, que es el de la plasticidad. Y es cómo se va desarrollando el cerebro. La primera, la parte sensorial. Ojo, muy importante. La sensorial es muy importante. Tocar, oler, olfatear. Yo siempre como parte relacional de un entorno, muchas veces cuando tengo papás que tienen niños pequeños, yo ya tengo hijos grandes, de 17 y 10, están gateando o están olfateando, les digo, déjenlos. Están innovando. Oigan, están innovando. Son personas que su plasticidad cerebral se está construyendo y a partir de tocar algo nuevo o tocar el pasto o saber cómo es el frío y el calor, ellos mismos están generando en su cerebro la capacidad de conocer más estructuras, que eso para el futuro, en temas de creación, de creatividad, de innovación, de desarrollo, de lenguaje es muy importante. Estoy viendo una etapa que es el del motor, el del lenguaje. Etapa maravillosa. Recuerden que somos mamíferos. Y en ese mundo mamífero, lo que más nos distingue a nosotros de los animales es que nosotros tenemos ese motor que es el lenguaje. De ahí que la capacidad de desarrollo de las conversaciones es fundamental. Nosotros al final del camino nos terminamos convirtiendo en lo que conversamos, increíblemente. Somos la suma de conversaciones, conversaciones, conversaciones. Por eso, entre otras cosas, yo sé que a veces aburro a la gente que trabaja conmigo, aquí estoy con varios de ellos, que dicen, a mí me encanta contar historias. Porque es que en las historias se detonan conversaciones, aprensiones del lenguaje, más términos y más experiencias. Y ya después viene el proceso cognitivo, no para. Y fíjense que es un proceso casi eterno. Hoy se más o menos identifica que una persona estudia 7 veces más de lo que tenía que estudiar hace 30 años. Porque definitivamente esa capacidad de definición nueva, de nuevas capacidades, es muy importante. Por eso la matriz de abajo se llama desarrollo. ¿Cómo funciona? Bueno, funciona en muchos lugares y de muchas maneras. Pero en realidad, al final, somos seres humanos que vamos construyendo nuestra capacidad cognitiva a partir de las emociones. Y las emociones que vamos construyendo en la vida no, son, sin lugar a duda, ese momento transformador. Son, sin lugar a duda, esas emociones las que van a definir nuestro actuar en el futuro. Cuando nos paramos en modo emociones expansivas, ojo con esto, confianza, respeto, aceptación, placer, agrado, el cerebro se expande. Es más adaptativo, es más creativo, genera mayores capacidades de razonamiento y el lenguaje es más amoroso. En confianza, hablamos amablemente. En miedo, hablamos con miedo. Y miren las otras emociones, la restrictiva, desconfianza, ansiedad, preocupación, miedo, ambos. Solo piensen ustedes por un momento qué sucede con ustedes corporalmente y hacia afuera cuando están en esas emociones. Entre otras cosas, les tengo una noticia que no sé qué tan buena sea. Realmente las emociones son nuestras, no tienen que ver con los demás. Todo pasa por dentro. El miedo está adentro, la ansiedad está adentro, la preocupación está afuera. Lo que pasa es que le echamos la culpa a los demás. Pero en realidad, si queremos sociedades emprendedoras innovadoras, debemos empezar a asumir en qué tipo de emociones queremos vivir. Y fíjense que yo no hablo de emociones buenas y malas. No, no. Está demostrado en el mundo que las dos son muy importantes. La ansiedad a veces detona unas sustancias que permiten creatividad. O la preocupación a veces expande el cerebro. El miedo genera para muchos capacidad de innovación. Yo no estoy tan de acuerdo con esa literatura, pero se abre la conversación. Pero indiscutiblemente, cuando uno llega a organizaciones en donde se privilegia la confianza, en donde se privilegia el respeto, en donde se privilegia la aceptación, pasan muchísimos. Porque nosotros somos también responsables, óiganme esto, somos responsables de qué emociones queremos crear. ¿Ustedes quieren construir relaciones basadas en el miedo? Se vale. En la desconfianza, se vale. En el miedo, se vale. Pero también tenemos que ser perfectamente conscientes de las consecuencias de construir esa clase de emociones. Nuevo talento, muchachos. Nuevo talento. Y al final, eso genera conductas. Cuando estoy en la aceptación, el confianza y el respeto, suceden unos resultados. Y cuando estoy en el miedo, la angustia y la preocupación, generamos otros resultados. Cuando hablamos de talento, casi nunca hablamos de emociones. Pero generalmente las emociones son las que detonan nuestras relaciones.
De ahí que siempre uno dice, bueno, ¿y cómo vamos a construir este nuevo mindset? ¿Cómo vamos a redefinir nuestra estructura de comportamiento? Y ahí siempre comienzo por varias etapas que me gusta hablarlas, porque la teoría es muy fácil. Pero la construcción de la realidad es compleja. Primero el diagnóstico. Un diagnóstico en donde nos permita, desde muchos mecanismos, entender en lo colectivo y colectivo con quiénes estamos. La experiencia de cada uno, las vivencias de cada uno. Quiero que sepan alguien, a cada uno le generan determinadas situaciones diferentes emociones. Nadie es igual al otro. Diferentes experiencias, diferentes recuerdos, diferentes momentos. El acompañamiento al equipo. Estos días sí que he aprendido eso. He estado en un proceso de transformación muy importante, derivado de un país que le está apostando al emprendimiento como tema central. Y el tema de compartir las visiones y valores. Muchas veces todos nos convencemos o creemos falsamente que todos quieren lo mismo que nosotros o creen lo mismo que nosotros. La noticia es que eso no es real. Por eso es muy importante compartir. Un tercer elemento, que es muy importante, generar espacios de co-creación, de colaboración, en donde todo el mundo pueda expresar. La mejor transformación de organización parte en el momento en donde no lo crea una sola persona, lo crean todos. Cuarto elemento, las metodologías que utilicemos. Y para mí el quinto elemento más importante, esa capacidad de implementar, de que cuando yo quiero hacer un cambio de organización, un cambio de estructura, realmente ejecuto, seguimiento, acompañamiento. Y ahí viene la transformación. Por eso siempre hablo de exploración, sensibilización, creación, innovación y celebración. Miren, reconozcámonos, y de verdad se los quiero ser muy, muy, muy puntual otra vez con esto, es reconozcamos que las emociones son un detonante muy importante del comportamiento, que a partir de ahí transformamos sociedades y que esto es un proceso de transformación. Muy bien. Y en ese camino, a mí me gusta botar corriente, y ustedes van a encontrar mucha literatura sobre esto, toda muy válida, en donde lo que está pasando con el mundo de la innovación, sin lugar a dudas, es empezar a identificar, comprender, aceptar que el hecho de estar en una nueva, yo no hablo de nueva realidad, pero en una nueva estructura de negocios, en cambio de comportamientos, el tema de aislamiento, etcétera, nos está llevando a nuevos negocios. Y yo siempre pongo el ejemplo de negocios extraños que nos implican, y yo siempre hago la pregunta acá, a ustedes, que son el futuro del trabajo en el mundo. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado si sus competencias actuales, si su talento actual realmente está adaptado para los nuevos trabajos? Por ejemplo, la agricultura de drones o el pilotaje de drones, en donde está identificando siembra, monitoreo, clima, por ejemplo. O, por ejemplo, este tema de los robots que van a estar en la industria del cuidado y que van a manejar aislamientos o van a manejar unidades de cuidados intensivos y que implican una capacidad desde la programación hasta el desempeño. O el tema del espacio, definitivamente. Esto ya es una realidad, ya todos sabemos que hay compañías que le están apostando al tema de acercamiento del espacio, la arquitectura del agua, todo lo que está pasando como un recurso que por fin creo que estamos valorando. O algo que me encanta, todo lo que hay detrás de la tecnología 3D. A veces nosotros no dimensionamos que la tecnología 3D, sin lugar a dudas, va a generar cambios determinantes. Va a generar cambios centrales estructurales que tenemos que entender que aquí, por ejemplo, con el caso de Clothing Designer, que es utilizar aparatos para uno llegar a un lugar, el aparato le hace las simulaciones de medida y sobre eso, en una hora, dos horas o inmediatamente le construyen nuevas prendas con nuevas telas. Pero solo, no solo es 3D acá. Hoy la industria aeroespacial está construyendo la mayoría de componentes sobre impresoras 3D para tenerlas en minutos. O todo lo que está sucediendo con los anti-hacker, que es la industria de la ética, que es muy importante mirar esas competencias. O el tema del tráfico y las nuevas necesidades de monitoreo para desarrollo de la micromovilidad. Y aquí solo pongo estos ejemplos. Y la pregunta para ustedes, después de este proceso de acompañamiento de emociones, de cómo construir el cambio de mindset, es si estamos preparados para el trabajo del futuro. Y miren la machera. En alguna fuente que identificamos, simplemente para que tengan en los temas de las MAS, de las MIRIO y de las de foco competencias,
Pero la pregunta es si las tenemos. Si hoy realmente sabemos esto de la orientación al cliente como una nueva medida, esto es Amazon, hoy lo más preocupación mayor de Amazon es si logra a través de data orientarse a las necesidades del cliente y no como pasaba antes, que yo montaba una página de comercio electrónico, decía subir unos artículos y se vendía. Hoy la pregunta es, ¿qué quiere el cliente para generar una cadena contraria? El tema de lenguas, que cada día son más demandantes las nuevas, mi capacidad, por ejemplo, de hacer arquitectura de negocios, o la capacidad de cierre de acuerdos en el deal execution, o el tema de analítica. Y la pongo siempre como ejemplo, como un brainstorming de competencias, porque sin lugar a dudas, a veces la pregunta es, ¿quién soy? Primera pregunta, ¿pero qué necesitan de mí? Y ahí el tema de competencias es muy relevante. Y miren esto, este slide que nos refuerza esta conversación en medio de Talonland. Y es, si se dan cuenta, hoy hay muchos nuevos negocios. Los negocios asociados a la cuarta revolución industrial, por ejemplo, inteligencia artificial, o a lo que llaman hoy el silver economy, que es la economía del envejecimiento o la tercera edad, o la economía asociada a cambio climático, o la economía, por ejemplo, asociada a la diversidad, a la migración y discapacidad. No sé si alguna vez lo habían pensado, pero cada uno de esos nuevos negocios nos demanda nuevas competencias. Si nos paramos en la primera, capacidades de comunicación, creatividad, digitales, ética, manejo del tiempo, pensamiento crítico, soluciones de problemas o trabajo en equipo. Miren, estamos parados ahí. Estamos parados en competencias digitales. Tenemos la capacidad de pensamiento crítico o una que es más escasa de lo que se imagina, la trabajo en equipo. Y si nos vamos a envejecimiento, ¿qué tanto tenemos la capacidad de flexibilizar, de flexibilidad para adaptarnos a nuevas realidades o de adaptarnos entendiendo que son una generación que hoy cada día tiene más expectativa de vida, más calidad de vida y está demandando nuevos servicios? Hoy en países de Europa, las universidades tienen una gran oferta para estudio de personas mayores a 60, 70 años, lo cual era impensado hace 30 años en el mundo. O en el cambio de clima, en las competencias de cambio climático, entendiendo que se necesita respeto, eficacia y compromiso frente al tema de negocios verdes, economía circular, solo por un ejemplo, o el impacto climático. O en temas de diversidad, determinante la empatía a nuevas culturas. Cuando hablamos de diversidad, hablamos de personas de diferentes orientaciones de carácter sexual o, llamémoslo, en temas de adaptación a nuevas culturas o a migraciones, por ejemplo. Sabemos resolver conflictos frente a culturas diferentes. Sabemos el tema de apertura para entender que somos distintos. Por eso, cierro con esto siempre. La transformación que estamos viviendo, que es tan tecnológica, para mí se trata más de talento que de tecnología. La tecnología es un commodity. Hoy hablamos de inteligencia artificial, Big Data, realidad aumentada, 3D, blockchain, perfecto. Pero eso va a ir cambiando, va a evolucionar. Pero el talento que estamos formando necesita capacidad de adaptación. Las personas primero, para que sean capaces de usar la tecnología. Criterio. Para mí muy importante, enfocarse en habilidades blandas, adaptarse, curiosidad. Impulsar el cambio desde arriba. Actuar sobre datos y sobre información. Y entender que en una economía de la innovación, el fracaso es muy importante. Óiganme esto, el fracaso es muy importante. Si no aprendemos a entender que el error construye nuevas realidades, tenemos que construir un talento que sepa equivocarse para aprender de él. Para cerrar, y como corolario, para mí el gran mensaje al final es, hoy, cada 30 años, y esto es una muestra de ellos, el talento está cambiando. Colombia, por ejemplo, se ha ido adaptando a talento emprendedor de manera maravillosa. Tenemos que entender que los países de América Latina comienzan a ser muy llamativos y constructivos para nuevas realidades, pero que sin lugar a dudas, para construir países emprendedores innovadoras, definitivamente primero tenemos que hablar de talento. El talento es la autopista del futuro. Por eso quería compartirles estas reflexiones en medio de un lugar para mí tan importante que son aquellos momentos donde ustedes sacan tiempo para hablar de esas nuevas realidades. Muchas gracias.